ritmo de las trompetas y timbales de una clase de salsa fue interrumpido por personas que no precisamente iban a bailar. Su objetivo era llevarse todo lo que encontraran a su paso, amenazando con armas de fuego a quienes allí se encontraban. Me pusieron el arma aquí duro, como golpeándome, y me dijeron, quietos, esto es un atraco. Y entonces los jóvenes que estaban ensayando, pues ellos entraron en pánico y él les dijo, todos para atrás. Entonces todos se metieron al baño. Es la primera vez que esto sucede en esta academia de baile ubicada en la sede comunal del barrio Meléndez. Los delincuentes se llevaron dos computadores portátiles y alrededor de 500,000 pesos. El grupo de 30 alumnos, en su mayoría menores de edad, quedaron impactados y atemorizados frente a este hecho. Incluso algunos estudian la posibilidad de no volver a clases. Queríamos más seguridad, o sea que nos colocaran de pronto unas cámaras para uno, ¿cierto? Porque también los jóvenes cuando se van, pues el peligro. Total, ayer los niños estaban tan asustados que dijeron, por acá no volvemos. Los habitantes de este barrio del sur de Cali aseguran que no es la primera vez que se presentan robos en el sector y al parecer se trataría de los mismos hombres que a bordo de una motocicleta y con armas de fuego amenazan a las personas para cometer estos delitos.